Hola, soy Leopoldo Armesto y el objetivo de este vídeo es enseñaros cómo utilizar FritSim. FritSim es un programa de código abierto que os va a permitir diseñar circuitos electrónicos sencillos y que, bueno, pues que gracias a que está en código abierto, pues bueno, ha cogido una popularidad en lo que es el mundo del diseño electrónico y sobre todo en el mundo en el que está relacionado con Arduino, porque muchos fabricantes que realizan placas compatibles con Arduino, pues disponen de los componentes diseñados también para su utilización en FritSim. Entonces, FritSim os va a permitir diseñar en tres diferentes vistas, en lo que es la vista protoboard, que es la que utilizaremos como si estuviéramos haciendo el montaje en el laboratorio. En el esquemático lo que nos va a permitir es, perdón, esto no. En el esquemático lo que nos va a permitir es, digamos, ver nuestro diseño electrónico de forma esquemática, de forma que vamos a ver los típicos símbolos electrónicos. Y en la vista del PCB, lo que nos va a permitir es, bueno, diseñar lo que sería nuestro circuito impreso, ¿vale? Además, tenemos una vista de código que sería para programar Arduino en este caso, pero que no la vamos a ver. Entonces, mirad, FritSim dispone aquí en esta ventana de aquí, dispone de una librería de componentes y aquí justo abajo dispone de un inspector, ¿vale? Entonces, la librería de componentes consiste en un conjunto de componentes típicamente electrónicos y que bueno, pues vais a encontrar muchos de ellos de diferentes formas y bueno, pues cada uno realizando una función, lógicamente, ¿vale? Tenéis en lo que es la parte del núcleo de FritSim los componentes que ellos consideran esenciales, ¿vale? Y luego tenéis, según los diferentes fabricantes, también tenéis algunos de los componentes en los que, bueno, pues más conocidos de los diferentes fabricantes, como por ejemplo son las placas de Arduino o en este caso de SparkFun, que también dispone de muchas placas que son pues compatibles con Arduino o que las podéis utilizar con sensores diferentes y que, bueno, pues que lógicamente podéis comprar. Y bueno, pues además de esto, os va a permitir FritSim diseñar vuestros propios componentes y librerías, ¿vale? Aquí veis algunos de ellos que yo he diseñado porque no dispone FritSim y esto lo vamos a explicar en otro vídeo, ¿vale? Pero bueno, pues que sepáis que vais a disponer de ellos, como por ejemplo el módulo de seguimiento de línea, el módulo KI006 para el altavoz de sonido, o aquí la placa de expansión del Arduino Nano con la placa de expansión para poder conectar los diferentes componentes, ¿vale? Bueno, ya lo veremos, ¿vale? Y estos ficheros, como digo, los vais a tener disponibles. Entonces, la idea es que vosotros aquí en la ventana de componentes vais a poder arrastrar un componente y lo podéis arrastrar dentro de la protoboard. Asumo que el funcionamiento de la protoboard sabéis cómo funciona. Fijaos que aquí yo al arrastrar el componente nos aparece en verde toda esta columna, queriendo indicar que todos estos elementos están unidos internamente, ¿vale? Las protoboards, estas columnas, están internamente unidas. Y esta de aquí, todo lo que pongamos aquí dentro, estará como si estuviera en contacto con este extremo de la resistencia. Además, las protoboards tienen esta línea de aquí en horizontal y esta otra línea de aquí en horizontal también y estas dos de aquí abajo que están internamente unidas, ¿vale? Cada una de las líneas es independiente una de la otra, ¿vale? Pero este punto de aquí, digamos que está internamente unido a este punto de aquí. Entonces, por ejemplo, imaginaos que queremos hacer un diseño de un divisor de tensión. ¿Vale? Un divisor de tensión no es más que, bueno, pues dos resistencias colocadas de forma que el punto de medio es la salida del divisor de tensión. Vamos a colocarlo en azul. Como veis, la forma de crear un cable simplemente es pinchar en uno de los agujeros o de los pines que disponéis y arrastrarlo a otro. ¿Vale? Este sería la entrada. Vamos a, con el botón derecho, seleccionar el cable rojo. Y este de aquí sería, pues por ejemplo, lo que sería la salida. O sea, perdón, la salida, la masa, ¿vale? Entonces aquí ponemos una tensión, pasa a través de dos resistencias y el punto intermedio es el que utilizaremos para hacer el divisor de tensión, ¿vale? Si las dos resistencias tienen el mismo valor, pues la tensión de aquí en medio será justo la mitad, ¿vale? Los valores de las resistencias, por cierto, los podéis modificar aquí en la ventana de inspector y tenéis diferentes valores, ¿vale? De estándares perdón, por ejemplo, de un K. Y van modificándose los colores, como veis, ¿vale? Siguiendo el código de las resistencias, el código de colores de resistencias. Entonces, además, disponéis de la posibilidad de cada uno de los componentes, algunos de ellos tienen diferentes tipos o formas de empaquetado, ¿vale? O de encapsulado, en realidad. Y, bueno, pues, por ejemplo, el THT es el through-hole, ¿vale? Que es la resistencia que atraviesa por agujero. Pero tenéis, por ejemplo, para este componente concreto, diferentes tipos de encapsulados
de resistencias en SMD, en el montaje superficial, que podéis comprar y simplemente, pues bueno, seleccionando la que habéis comprado, esto os valdrá después para lo que sería la parte de fabricación del circuito impreso. Bien, una vez tenemos este, por ejemplo, este diseño de aquí sencillo, lo que tenemos aquí es pasarnos a la vista de componentes, de esquemático, perdón, y tenemos las dos resistencias, ¿vale? Entonces tenemos la resistencia R1, entiendo que es esta de aquí, y debe ser la resistencia R2. Entonces, también aquí, por ejemplo, tenemos en la vista de esquemático, tenemos la posibilidad de arrastrar, pues por ejemplo, una tensión. Y vamos a crear aquí esto y esto. De forma que ya tenemos y podemos crear aquí un cable entre ambos, ¿vale? Y bueno, pues ya tendríamos, nos faltaría seguramente, pues aquí un conectar, realmente para hacer un circuito electrónico adecuado, nos faltaría conectar aquí, pues por ejemplo, creo que hay aquí, exacto, un componente que nos va a permitir colocar, pues por ejemplo aquí, la alimentación, la masa y el valor de señal intermedia, ¿vale? Vamos a utilizar exactamente el mismo código de colores. Este sería el rojo y ese sería el negro, ¿vale? Ya tendríamos aquí el componente, ¿vale? Y tenemos aquí, pues bueno, pues mirad, tenemos este cable de aquí que lo unimos aquí, el cable de masa que lo vamos a pasar por aquí, ¿vale? Estamos haciendo un diseño muy básico. El cable de masa lo tenemos aquí. Bien, y luego tendríamos la salida de nuestra señal, que sería esta de aquí, ¿vale? Bueno, bien arreglado, debería quedar como corresponde, ¿vale? Entonces, pues con este sencillo circuito, lo que estamos haciendo es que, bueno, estamos alimentando nuestro circuito, pues por ejemplo, pensemos en entre 0 y 5 voltios, y en el pin 2 lo que vamos a tener es 2,5, ¿vale? Entonces, aquí luego en la vista del PCB lo que dispondríamos es, perdón, lo que dispondríamos son los de la vista con los diferentes encapsulados de nuestro circuito. Y que, bueno, pues por ejemplo, aquí tenemos el tamaño de la placa que queremos fabricar. Lo adaptamos. Por cierto, si queremos mover el texto, tenemos que pulsar control y sobre el texto tenemos que pulsar el componente y control, manteniendo control apretado, movemos el texto de los diferentes componentes, ¿vale? Esto lo podemos hacer tanto aquí como la vista de esquemático. Seleccionamos, pulsamos control y movemos el texto de los diferentes componentes, ¿vale? Bien, aquí esto se me ha... O sea, no sé, eso es. Ahora. Vale. Entonces, podemos además también siempre tener la opción de autorrutear, ¿vale? Esta opción, bueno, ahora aquí estaba ruteado, pero aquí podemos, por ejemplo, seleccionar cuántas capas queremos activar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este caso, la capa de abajo es la que está activa, ¿vale? O podemos elegir que ambas capas estén activas, ¿vale? La primera o la última, ¿vale? Aquí con este circuito, con una única capa, nos bastará. Y podemos ver el circuito desde la vista de arriba o desde la vista de abajo, ¿vale? Según queramos, ¿vale? Bien, y además podemos, lógicamente, autorrutear y decirle o dejar que FreeChin decida el diseño de las pistas por nosotros, ¿vale? Las pistas, en el fondo, también es un componente y que vamos a poder seleccionar el ancho de este componente, ¿vale? Y, bueno, pues luego, de forma conveniente, en ocasiones, pues nos interesa rellenar el cobre de la... A ver, ahí, eso es. Nos interesa rellenar lo que es la línea de masa, nos interesa rellenarla con cobre, ¿vale? Que esto es como suele quedar las placas de circuito impreso profesionales. Bien, bueno, pues con este vídeo os hemos enseñado cómo utilizar FreeChin de forma muy sencilla con un ejemplo de un diseño electrónico, simplemente ha sido un divisor de tensión. Muchas gracias.